Participantes, quedan 5 minutos. Vamos, son solo 5 minutos. Vamos, señores. ¿Cuánto tiempo tengo que dejarlas? ¿Por qué todos se quedaron callados? Uy, 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 así no. Pero a mí me dijeron que este era un programa simpático. Y hay que sacarlo más. ¡Aceite olivo! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso, permiso! ¡Sape! Pucha, que no me dejan sacar mis patitas que he puesto ahí en el abatidor. El loco que se pone a mi delante, ya pues loco, no te pases. No, voy a esperar aquí, voy a esperar aquí. Busquen sus patas, señores, busquen sus patas. Quedan menos de 4 minutos. Dense prisa, resuelvan el problema. El aliño me salió horrible. Es que le puse mucho aceite. Básicamente es puro aceite. Tengo que volver a hacer. Hoy hay un solo plato, ¿no? ¿Cómo dos platos? No, no, no se enfrió nada esto. No, no, no. ¿De qué sirvió el abatidor? No se enfrió nada. Está todo caliente. No, ya no importa, ya. Participantes, quedan 2 minutos. 2 minutos. Vamos, señores. Armando, ya no queda mucho tiempo. Saca la pata que tiene. ¡Sí, Miss! ¡Plate! ¡Plate! Armando Machuca sopla el líquido, el juguito que nuestro jurado va a meter a sus paladares. Estoy soplando porque pienso en su paladar para que no se queme. ¿No te das cuenta que estás haciendo mal? Que ya le has hablado a la cuchara con la que nos ha servido la comida y que ahora estás soplando algo que después no lo quieres dar a nosotros. Uy, pero le estoy soplando para que no se queme la boquita. Todo lo que estoy pensando en los jueces y me llaman la atención. ¡Va la cuenta! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás, señores, manos atrás. Bien, queridos participantes, momento de que nuestro jurado pase por sus estaciones para degustar sus maravillosos potajes. Buena suerte. Aquí no hay, no pasa nada, no hay sabor, no hay potencia, no hay la picardía arequipeña. Lo siento, Arequipa, pero voy a dar lo mejor de mí. Entiéndanme que es mi primer plato. Es tu primer día. Te aconsejo que mires las temporadas pasadas. Vas a aprender muchas cosas, como el corte, la cebolla, por ejemplo, y vas a ir mejorando con el tiempo. No te rindas, es tu primer programa, ni te desanimes. Vamos para adelante. Lo sé, Nelly, te aseguro que voy a mejorar. Muy lejos de una salsa de patita. Gracias. Gracias. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero por favor, entiéndame que es mi primer plato. Bueno, lo primero que hay que objetar es que esta no es la presentación indicada. La receta indicaba una presentación según la cual las papas iban debajo y esto estaba revuelto con la patita y todo esto iba encima con una rodaja de adorno. Parece que a Javier no le gusta. Bueno, a Javier no le gusta nada. No le gusta nada. Es que te voy a decir. ¿Tú crees que tu plato le va a gustar a nuestro jurado? No. Diablos. Tengo que probarlo. No, no sabe a una salsa de patitas, lo siento. Claro que tiene sabor. Sí, yo lo he probado. Está espectacular. Para la primera vez que uno hace patita, espectacular. Al no haber hecho caso a la indicación de mezclar todos los ingredientes como un ceviche, la proteína con la salsa, no se han integrado los sabores. Entonces eso es lo que nos falta. Gracias. Gracias, Nelly. Tienes toda la razón. No como otros que te machetean nomás. O sea, acá sirven los tips, los consejos. ¿Pero el sabor? Está en algo. Es que teníamos que haber cortado en cuadraditos. No se podía no, ni siquiera... No, varias cosas. Ni siquiera se podía cortar esa patita. Discúlpame, pero está... ¿No le diste el tiempo de cocción? Está crudo, está crudo. ¿Qué
quiero ver si hay algo de sabor acá. Tampoco hay sazón. Hay que trabajar mucho aquí, ¿sí? Vamos. Imagínense, 50 minutos de trabajo y tu plato no sabe a nada. El cerdo crudo enferma. No lo voy a probar. No ha querido probar mi plato. ¡Qué humillación! No lo voy a olvidar tampoco. Me lo comería todo, pero tengo que dejar para mis colegas. Está buenazo, me lo comería todo, pero tengo que dejar para mis compañeros. Buen sabor. Gracias. Buena sazón. Me da la sensación de que están mirando lo que les dice el jurado a Beatriz Martínez con cierta envidia, ¿no creen? Le falta un puntito de sal, pero está muy bueno. Bueno, me atrevería a decir que este primer plato de la noche podría ser de Beatriz Martínez. ¿Comes bajo en sal? Sí. Un poquito más de sal. Okay. Mejora un poquito tu sal, pero no te dispares. Pero encontré un sabor agradable. Ay, gracias. Cocino bajo en sal porque prefiero que cada uno se eche la sal. Pero bueno, en esta competencia tengo que mejorar eso y probar un poquito más. Bajo en sal, mataste la cebolla. Y la verdad es que la papa peruana es tan noble que aguanta todo. Bueno, Leslie, no te preocupes. Al principio, a todos les pasa. Coincido con Nelly. Está bajo en sal, pero está sabroso. Ay, gracias. Pero este no es el plato. Bueno, ya. Así que, ¿qué hacemos? Mejoramos. Pero si lo comes. Gracias, Leslie. Bueno, gracias a ustedes. Y ya como es un amor, pues. Es que está sabroso. Cada uno le echa su salsita nomás. No molesten, chicos, pues. Venga, pues. Estoy yendo a ver qué le dicen al loco, de verdad, porque ha fregado tanto que no sé qué cosa ha hecho. No está crudo, pero está duro. Le ha faltado tiempo de cocción. Y eso que fui el primero en... En ponerlo. Está muy mal. Es una ensalada con un pedazo de pata hervida encima. Pero no es una zarza de patitas, es cualquier cosa. Bueno, sí, pues técnicamente es como una ensalada con una pata encima. Es eso, ¿no? ¿Qué? ¿Te puedes ir de acá, por favor? No. Ándate. ¿Por qué tú estás pegado como chiquito a la vida? No, yo no estaba con él. Bueno, entiendo que no has preparado nunca el plato, al igual que tus demás compañeros. Nadie lo ha preparado, pero hemos tenido mejores trabajos. Entonces, a enfocarse. Me ha salido hasta las patas. ¿Hay algo bueno en el plato del participante Wagner? O sea, entiendo que es tu primer día, pero yo desearía que fuera el último. Yo desearía que fuera el último, sinceramente. Me preocupa y me asusta, porque creo que no me voy a llevar muy bien con él. Mira, un primer plato sencillo, con instrucciones claras, con algunas de las bases de la cocina, una buena marinada. Cortes básicos. Una cocción larga, pero se perfuma. Y casi nadie ha sacado algo interesante, salvo una persona. Está claro. Clarísimo. Bueno. Y los demás con errores graves que yo creo que, bueno, estoy tratando de ser comprensiva porque es el primer día, pero van a tener que trabajar bastante si quieren permanecer en la competencia. Yo creo que nos vamos a divertir mucho, pero vamos a comer muy mal esta temporada. Y esa participante que ha hecho este buen plato, el proceso además lo ha hecho bien. Ha trabajado en orden, ha trabajado limpio. Y con sensibilidad. Sí. Una linda. Muy buena sazón. Me encanta. Bueno. De acuerdo. Bien. Queridos jurados, hemos tomado una decisión. Sí, señor Peláez. Muy bien, tremendo.
Bien, participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado preparar el mejor primer plato de la noche. Querido jurado, por favor, díganos el nombre de esa persona. El ganador o ganadora de este primer beneficio, y lo digo con mucha alegría, es... Beatriz Lerbolaria del Pueblo. ¡Bravo! Si nosotros no la sacamos, no nos agrupamos para sacar la competencia, ella va a ganar. Ese es el enemigo a vencer. Ojo, solamente digo. Usted ha ganado el primer plato de la noche y por ende no va a tener que hacer una dinámica que voy a explicar a continuación a sus compañeros. No, my God. Tremendo, tremendo. Flip-flap, parada de manos.